Jamie Ayuquín estuvo a punto de ser afectada por una ciudadana que se acercó a pedirle un favor en su lugar de trabajo. Nos cuenta que posiblemente le puso escopolamina porque al llenarle una papeleta para una transacción empezó a sentirse mal. Al instante de devolverle el papel yo ya me sentí totalmente mareada, estaba como anestesiada. Entonces lo único que se me vino a la mente es que lo que pretendían tal vez era robar. Al sentirse un poco mal, enseguida le dijo a la señora desconocida, por cierto, que saliera de su local y buscó ayuda a su vecino, que está junto a su lugar de trabajo. Pues ese momento cogí y llamé al guardia que me había llamado a la policía y le llamamos. Y la señora seguía ahí en el local. Yo lo estaba observando ahí del banco. Cogió la policía y la detuvieron. No, pero la señora salió de aquí del local y se fue caminando hacia el banco. La sospechosa ingresó a la casa bancaria a supuestamente realizar un trámite. La policía, al percatarse, la esperó fuera del banco, logrando detenerla, pero al no encontrarle ninguna evidencia, la dejaron y se marchó. Era una señora de una estatura media, más o menos un poco gordita, y llevaba una maleta, lo que más recuerdo de ella. Ahora Jamie se recupera en una casa de salud. Tiene que esperar los resultados de las pruebas de los exámenes que le hicieron en el hospital para saber qué droga le aplicaron. Pero ella espera que esta mala experiencia que tuvo no la pasen otras personas. Para mí fue tal vez fácil darme cuenta, porque del estado normal que uno tiene, que enseguida le coge una pesadez del cuerpo, un como mareo y el amortiguamiento de la lengua. Pero son fracciones de segundo. Si va a hacer un trámite en el banco, recomendaciones. Por ejemplo, no converse con personas extrañas. Si va a retirar dinero, hágalo acompañado de alguien. No cuente su dinero en las afueras del banco. Y si va a depositar grandes cantidades, hágalo con el apoyo de la Policía Nacional. Llamar al 115 y le podemos colaborar inmediatamente. Ali TV, la televisión pública de Napo.